All right, hello class. Welcome back. Good evening. Hello, hello. Hey, it's nice to see you. Welcome back. Happy Monday to everyone. Let me do this. Okay, I can see Leslie. Hi, Leslie. How are you today? Fine. You're fine. All right. Nice to have you here in the class. Welcome. I can see Oscar Alcides Amaya. Hello, Oscar. How are you today? Hello, fine. You're fine, eh? Welcome. Tatiana Pineda, how are you today, Tatiana? Hello. Hello. Fine. Happy. You're fine, happy. That's good. And in your case, Gilberto, how are you today? How do you feel today? Nice. You're nice. Okay, you're feeling okay. Excellent. And who else is in the class? Salvador is in the class. Hi, Salvador. How are you today? Hi. Hi, welcome. Remberto is in the class. Valeria Michelle is in the class. Hello, guys. How are you? Hi, Remberto. Hi, teacher. How are you today? I'm fine. I'm You're very fine? ready. Let's go. Excellent. You're ready for the class. That's the attitude. Yes, Excellent. always. You're always ready. That's Yes. great. Okay, thank you, Valeria Michelle. We have Valeria. And how are you today, Valeria? Hi, I'm fine. You're fine. Okay, nice to have you here. And I Thank you. have, okay, you're welcome. Alexander Barrera, let me see. How are you today? Okay, let's do something real quick. Probablemente van en transporte aún. Janice, how are you today? Sure. Hello, ¿cómo estamos? Cool. You're cool today. Okay, excellent. Where in the class? Waiting for the class. Hey, that's nice. Ever. Okay, don't worry, Alex. Sí, me imaginé. Me imaginé que estaba rumbo a casa. No se preocupe. ¿Quién más vino ya? Let me see. Creo que va llegando a la clase Evelyn, Oscar Arias en Nubia. ¿Cómo están, chicas? How are you? Oh, ahí viene también Esperanza. Hello. Hello, Evelyn. Nice to see you. Meet Okay. ¿Ya somos cuántos? 13. Ya son 13. Wow, qué puntuales. 13. En la clase anterior nos hicieron falta dos compañeros. No nos acompañaron. Chicos, el viernes di la revisión. Por mi parte de la plataforma de la sección número uno, section number one, y sí, claro, es un 90% de el grupo que ya completó la sección uno. Hay algunos que incluso avanzaron ya con sección número dos. Recordemos que el porcentaje mínimo es el 80%, ¿sí? Pero veo que todos han llegado al 100%, entonces motivarles de que sigamos así semana tras semana. Esta semana vamos a dar inicio con la sección número 2 de plataforma y en el libro le llamamos unidad 2, pero es lo mismo. Tienen relación los temas de nuestro libro con la plataforma. ¿Ok? Before I forget, vamos a compartirles también el PDF de la unidad 2, que también pueden descargarlo en la plataforma. Pero se los envío ahorita. Just let me send this.
Aquí está. Este es el que vamos a ocupar esta semana. Recuerden de que los temas que vemos en la clase los tomamos de ahí. Muchas veces no vamos en el orden que están en el libro, pero sí cubrimos todos los temas que se presentan en cada unidad. ¿Okay? Okay. ¿Quién se acuerda de la semana 1? ¿Qué vimos en semana 1? ¿De qué hablábamos? Week number 1. Algunos temas que vimos. Affirmative and negative statements. Ajá, ocupando un solo verbo. ¿Qué verbo era ese? Affirmative, negative and interrogative statements. ¿Con qué verbo? Verb to be. Verb to be. Imagínense, muy completo ese verbo. Veíamos también ejercicios de pronunciación, pronunciation practice. ¿Qué practicábamos? Practicar correctamente, ¿de qué? Yes. A, B, C, D. How do you call that in English? The alphabet. The alphabet, exactly. You were practicing the alphabet. You were spelling. Spell, deletrear. Spelling your full name. ¿Qué más practicábamos sobre su ocupación? What is your occupation? What do you do? ¿Qué hacen? Hoy vamos a retomar esa información para expresar toda esta semana. Nos vamos a enfocar en expresar rutinas. Tratar de averiguar cuáles son las actividades que hacemos a diario, de expresarlas, por supuesto, en inglés. Ustedes puedan intercambiar esa información con sus compañeros, ¿sí? Ya la clase anterior, bueno, no clase anterior, week number one, you learned on how to give personal information. Ya aprendimos o repasamos cómo intercambiar información básica personal, su nombre, deletrear su nombre, decir su ocupación e identificar preguntas en base a mi información. Are you a doctor? No, I am not. Are you a teacher? No, I'm not a teacher. Entonces ya ustedes revisaban cómo expresar su profesión o, en este caso, ocupación. ¿Qué hacen todos los días? That's it. Vamos. Demos ya inicio. 14 students. Solo hacen falta como 4 o 5, pero iniciamos ya. Let me present the topic for today. In this opportunity, we are going to have class number 6. Vamos bien rápido. Aquí está, vienen class number 6. Se va a presentar este tema. Simple present, affirmative and negative statements. In this case, we are going to have the same affirmative and negative statements. Pero ya no es con el verbo to be. ¿Qué significa? Que voy a ocupar muchos otros verbos para hablar de el presente. Okay, no hablo del futuro, del pasado, no, present. Ocupo muchos verbos, incluso podemos agregar el verb to be y vamos a elaborar, crear, okay? Affirmative and negative statements. Más adelante, tal vez mañana, vemos interrogative statements, ¿sí? Siempre es bueno dividirlos, no irnos con toda la información de una sola vez, sino practicar poco a poco. Okay, let's start with this class, class number 6, and let me start with a question. Simple present. Okay, as you may see, this is a structure in order to express routines. El presente simple se ocupa con un tema bien en específico, que es el que vamos a cubrir. Rutinas, routines. ¿Y qué es una rutina en clase? What is a routine? Mm-hmm. What is that? What is a routine? Una serie de actividades que se hace constantemente, diario.
I like that idea. Daily activities. Daily activities. For example, an activity that we do every day. Daily activities. Daily activities. Daily. Daily. ¿Saben qué daily? Daily. What is the meaning of daily? ¿Qué es daily diario. En español? Diario. Diario. Diario, muy bien. Entonces, diarias, actividades diarias. Presten atención a eso. Diaria significa que repito este día, mañana, el siguiente, probablemente en algún punto se detiene esa rutina, pero sí es algo bien constante. Por eso les decimos daily activities. Miren el ejemplo que les puse acá. Take a shower. Do you take a shower every day or not? Yes. Yes, yes. 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 Pero y si está lloviendo y hace frío, do you still take a shower? Yes, yes. Yes, we do. Más ahora que hace mucho calor, incluso once or twice a day, hasta tres veces, no, dos veces al día, creo que no nos queda el tiempo para tomarte. So, este es un claro ejemplo de una rutina. Take a shower. I need to take a shower every day. Hay actividades que se pueden pausar, por ejemplo, miren esta, attend your English class. Attend, asistir a su clase de inglés. Sí es cierto que es rutinaria from Monday to Friday, but think about Saturday and Sunday. Do we have English class on Saturday and Sunday? No. Okay. Sí, es una rutina de lunes a viernes, pero pausamos sábado, domingo, ¿sí? Siguiente semana inicia nuevamente esa rutina. Entonces, para que tengan la idea, una daily activity puede ser algo constante, continuo, sin pausa. O también algo que inicia en el presente, finaliza en el presente y puede volver a iniciar. Que hay una cantidad de veces necesarias. Entonces, esa es la idea para que vayamos pensando de qué vamos a hablar en la class number 6. Ok. If I ask you, class, what is your occupation? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Hey, what is your occupation? What's your occupation? Can we bring back that information? Because we are going to use that information. ¿Sí? Are you a boss? Are you a supervisor? Are you a truck driver? No, right? Well, probably no, yes. I'm not. So, what is your occupation? Traigamos esa información de regreso. ¿Qué hacen? What is your occupation? In my case, I am a teacher. You? I am packing coffee. Okay, Janice, perfect. Do you still remember? That's it. ¿Quién más se acuerda? What's your occupation in English? How do you express that information? Yes. At least one more. One more. What's your occupation? I am an accounting assistant. Okay, Lore, and you, Oscar, what did you say? I am an accountant. All right, excellent. Who else? What's your occupation? Salvador, tell me about you. What's your occupation? ¿Recuerda esa información, Salvador? What's your occupation? Is agriculture. Mm-hmm. Agricultural. Engineer. Engineer. Perfect. Okay. Gus, por eso vamos tomando notas. Escriba toda esa información en su cuaderno. Tienen English Notebook, por cierto. ¿Será? Sí, tenemos English Notebook.
No solo porque es clase virtual. Teacher, ya no estamos chiquitos. Claro, anoten todo. Incluso yo tengo mi cuaderno. Yo sigo igual aprendiendo. Yo no anoto todo. Bueno, esa es mi técnica de aprendizaje, no sé de ustedes, pero sí, anotemos. Write, write, write the information down. Escribamos para que no se nos olvide. Ok, let's go to the book. Presentemos el libro, unidad número 2. If you see, here we have some vocabulary. But first, let me present the objective. ¿Cuál será el objetivo de esta y de las siguientes clases? Let me make it bigger. Aquí está. Tenemos por aquí el objetivo. I will be able to. ¿De qué vamos a ser capaces al final de clase? I will be able to. Look at the information. To describe. Yes, go please. Describe my job position. Describe my job position and the activities that I perform every day at work. Interesting. So this is what you need to do. Thank you. To describe my job position. Ya sabemos esa parte. Checked. Lista esa parte. And the activities that I perform every day. Mira, acá tenemos esta palabra clave. Every day. Sí, en mi caso creo que muchas veces es rutinaria la actividad que hago, pero no, tiene un poco de variación muchas veces, ¿sí? So, I know my job position, I know the activities that I do or I perform every day. Look, revisemos este verbo, perform. What is the meaning of perform? ¿Qué será perform? What is that? What is perform? ¿Quién sabe ese verbo? ¿Qué significa perform? To perform. Okay, let me open this again. ¿Sí? Realizar. Perform. Okay, realizar. ¿Qué más? Un sinónimo de perform. What is a synonym for performing? Y ahí está. Sinónimo. ¿Algún verbo que se parezca a perform? Do. Como do. Ah, ok, le gané. Aquí está. Do, do, do. Hacer. Perform, hacer. ¿Sí? Llevar a cabo. Do. Describe my job position and the activities that I do or I perform every day at work. Okay. Let's see. Here we have a question. Well, not a question. It's an activity, the initial activity that it says. Brainstorm. Otra palabra nueva. Vamos anotando igual vocabulario nuevo. Brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. Brainstorm. ¿Qué será esta palabra? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué es brainstorm? I don't remember very well, but I think it's I don't want to say it's in English, but como crucigrama o algo así. No, that is crossword. Crucigrama. Crossword. There you go. But in English, when you bring ideas to the class in speaking practice, it comes from the word brain and storm together. Brain, cerebro. Storm, tormenta. De ideas. Ajá, entonces muchas veces nada que ver con la adaptación en español. Lluvia de ideas. Lo unimos, brainstorm, lluvia de ideas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pensar, traer las ideas que ya tenemos a esta actividad. Job positions at your workplace. ¿Quiénes trabajan en su compañía? Pensemos, aparte de ustedes, apart from you,
Who are my co-workers? What do they do? What are their occupations? ¿Qué hacen sus compañeros de trabajo? Pensemos. Or what is the people that work at your workplace? ¿Quiénes trabajan? For example, is there a secretary at your workplace? ¿Sí? ¿Será que hay alguna secretary or not? Yes. Okay, perfect. How about a supervisor? Is there a supervisor at your workplace? Yes. Okay. Yes, they are. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más hay en, quién, qué otras personas y qué hacen esas personas? Miren lo que les pregunto. Is there, ay, esto es ay, a ver, is there a secretary? Me dijeron sí, sí hay. ¿Hay alguna secretaria? Sí, hay. ¿Qué más hay en su compañía? Is there... Receptionist. Ah, the receptionist. Counter. Contador, accountant. Yes. Director. Okay, like director, director. It's the same in Spanish, you know? Just the pronunciation is different. Supervisor, it can be very similar to a director. ¿Quién es más? Have about driver. Drivers. Yes, driver. Maintenance personal. Okay, maintenance, of course. Main. Mantenimiento. Y hay seguridad. Las personas que cuidan del lugar. Yes. Yes. Security guards. Miren esta pronunciación. Guards. Es como que está un. Security guards. Guards. Solo que se escribe, pero no se pronuncia. Security guards. Ok, ¿y qué harán estas personas? ¿Cuál es el rol de esas personas? What do they do? Do. They do. ¿Qué hacen? What do they do? For example, what is the role of a secretary? ¿Cuál es el rol, la ocupación de una secretaria? What is the role of the secretary? Emails and assist to the boss. Exactly. She writes emails. She assists the boss. She takes calls. That's it. Excellent. What is the role? ¿Cuál es el rol del security guard? What do these people do? What do they do? Any they ideas? Protect the personnel of the workplace. Exactly. They protect or they take care of people inside of the company. What's the role of a driver? In this, yes, tell sorry, me. In this case, take care is much better than protect. In this case, it can be a synonym. Cuidar, proteger es un sinónimo. Yes, take care. Okay. They take care, they protect. Yes. Excellent. What's the role of a driver? Do they protect people? Not right. Do they take calls or write emails? Not right. What do they do? ¿Qué hacen los drivers? What is the role of a driver? Pick up. Pick up the, I don't know,
How do you say producto? Product, material, depende de lo que queramos usar. Yes. Materia prima, no sé. Or even people, the drivers, they do that, okay? So, excellent. Ya vemos quiénes trabajan en mi empresa. Aquí hay algunos ejemplos. Look, here I have some vocabulary. Exercise number two, as you may see, we are going to read some information about these people. For example, in letter A, we have the bookkeepers. Letter B, we have a financial analyst. Letter C, the human resource specialist. Human resource, digital marketing manager. Letter E, we have an insurance agent. In letter F, we have the software engineer. Okay. Vamos entonces a ver qué hace cada una de estas personas. Let's try to give a definition in English so you can have an idea on how to express about these people in English. ¿Sí? Tratemos ahorita solo de hablar o de dar información en inglés, okay? Let me present this information. Look. In this case, bookkeeper, oh, it's quite interesting. Look at this spelling. Vean este deletreo. Esta palabra es muy única. Book keeper. ¿Qué pasa? Es de, creo que es de las pocas palabras. Sería una palabra muy única. Double O, double K, and double E. Se da esa tendencia de doblar o repetir la misma palabra o, perdón, consonante o vocal. Bookkeeper, bookkeeper. So, who is a bookkeeper? Bookkeeper is a person that keeps track of the financial accounts of companies. ¿Qué hace un bookkeeper? Ya vamos a ver qué es en español un bookkeeper. Vean la definición. He or she keeps track. Keep track of the financial accounts of companies. Then we have the financial analyst. What do they do? A financial analyst, he or she helps people and businesses manage their finances. How about a human resource specialist? He or she knows the policies and regulations involved in the management of employees. Revisemos algunas palabras nuevas. Vean esta expresión, keep track. ¿A qué hará referencia esto? To keep track. Keep track. ¿Qué es track? Dígame, sí. Keep, I understand it's like a tener o guardar. Ajá, I don't know. Okay, I like that idea. Tener o guardar. ¿Y qué será entonces al unirlo con track? To keep track. Podrían ser transacciones o movimientos. Ajá, ¿por qué nos hacemos esa idea? Transacciones, movimientos. Porque miren, dice acá, esta palabra clave. Financial, tiene que ver con dinero, ¿sí? Lleva un récord, un track de las cuentas financiera, en este caso tiene que ver con dinero, ¿de quiénes? De las compañías. Entonces, ¿qué es un bookkeeper in Spanish? ¿Qué será un bookkeeper?
Un contador. Un contador, ¿ok? Entonces, ¿cómo traducimos contador? ¿Será bookkeeper también? Vamos, las ideas que se les vengan, recuerden que esa es la idea, brainstorm, traer ideas, sí, me parece, sí, correcto, teacher, no, creo que es lo opuesto, ajá. ¿Qué ideas? Entonces, ¿quién es un bookkeeper? Sí, como un contador. Ok, es un contador. Un asesor financiero, tal vez. Ahí está. Bookkeeper en sí tiene roles bien similares, claro, a un contador. Pero más que todo, es alguien que, si se fijan, hace un rol más en general. ¿Sí? Compañías. Probablemente muchas veces no lo vemos dentro de la empresa, en el área de recursos humanos, no, sino es más que todo como un asesor, ¿sí? No necesariamente lleva el registro de interno de la compañía, sino más que todo como un asesor financiero. So that is the bookkeeper. ¿Ok? So, what is a financial analyst? Analista financiero, ¿verdad? ¿Qué hace esta persona? Miren el verbo que tenemos acá. Ayuda, helps people and businesses y negocios. Y aquí está la palabra o el rol clave de esta persona. To manage their finances. ¿Qué es entonces manage? Manage. Manejar sus finanzas. Manejar sus finanzas, ¿sí? ¿Será que es similar el rol de un bookkeeper y un financial analyst? Probably, right? Incluso creo que van de la mano. El bookkeeper and financial analyst, they work together. Okay. ¿Quién dirige al personal, incluyendo al bookkeeper and the financial analyst? The human resources. Human resources, recursos humanos. En singular sería resource specialist. Esa persona clave que dirige a todo el equipo, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las activities? To know the policies. ¿Sabe qué? Sobre las políticas, sabe sobre las regulations, el proceso que se lleva con todo el equipo de trabajo, ¿sí? Porque el rol es ese. The management of employees. Aquí aparece otra vez, miren. La misma idea. Nombre. Y este es el verbo. Manage. Management. Este que estoy resaltando es el verbo. Management. Manejo. Ahí está. Vaya, tres personas que les he presentado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar entonces la definición de los tres que nos quedan con la ayuda de sus compañeros. ¿Sí? Ya vimos el bookkeeper. Ya sabemos del Human Resource Specialist y también del Financial Analyst. Ok, class. En base a esa información presentada, ¿quién será entonces un insurance agent? And what is an insurance? ¿Qué será insurance? What is that? Insurance. Have you ever heard about this? ¿Han escuchado esto? Insurance. 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 Not really. Seguro. Oh, I'm sorry, Es tell un me. agente de seguro. Exactly. What kind of insurances do you know? ¿Qué tipo de seguros han escuchado? Insurances.
Existen muchos tipos de healthy, health, for exacto. car, Cars life, insurance, life insurance. How about your car? Car insurance. Yes, right. Home. Home insurance. That's it. See? Do you have any kind of insurance or not? ¿Sí? ¿Alguno tendrá algún seguro? Probablemente de vida, health, or life insurance. ¿No? Or probably the company offers you an life insurance. Yes? Because in my case, my company does. Sí, mi compañía, la que trabajo durante el día, sí, me ofrece un seguro de vida, okay, que lo incluye. Una vez uno firma contrato, me incluye un life insurance. How about you, class? ¿Tendrán ustedes algún tipo de seguro, insurance? No, yes or not? Only days. Okay, hoy, solo del seguro social, dicen. Bueno, ahí estamos, chicos. Entonces, ese es insurance. ¿Qué hace esta persona? Busquen ahí la definición. One, two, three, four, five, or six. ¿Cuál compagina con ese, con esa persona? Five. Five. Let's read about five. Okay. Help people and companies against financial loss and manage risk. Okay. Are you in agreement or not? El resto de la clase, are you in agreement? Yes. In agreement. Okay. Are you? Falta acá. ¿Están de acuerdo? Significa esto. Are yes. You? Yes. Okay. Excellent. What can you tell me about letter D? Digital or digital marketing manager. What is the role or the activities they perform? To create and advertise company over social media. Yes. Are you in agreement? Yes or not? Yes. Yes, right? Yes. So number four is the correct definition. Yes. Number four. But can you yes. tell me about this one, the last one? A software engineer. What is the role? Design and develop different software. Okay, perfect. Revisemos si es cierto que la información quedó así. Okay, let me see. Vamos a ver. Pausemos aquí, aquí está. Ok. ¿Será que sí coincide la información? Claro que sí. Digital or digital marketing manager. ¿Cómo lo adaptamos a español? ¿Quién es esta persona en la compañía? Digital marketing manager. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Será que hay alguno en su compañía? Gerente de mercadeo. Okay. Marketing digital. Marketing. ¿Será el mismo, la misma persona de comunicaciones? Bueno, en mi área la llamamos de comunicaciones. ¿Sí? Yes, right. Entonces puede ser una adaptación, el de comunicaciones. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hace esta persona? Miren la actividad que hace. Creates and advertises the company over the social media. ¿Saben qué es social media? What is social media? Redes sociales. Redes sociales. Excelente, Tatiana. Ok. Insurance agent. Helps people. Sí, porque muchas veces los seguros son individuales. Por ejemplo, ya mencionábamos el car insurance, el de carro.
Entonces, puede ser a una persona o un grupo de personas. En este caso, companies against. What's the meaning of this? ¿Qué será eso entonces? Again. Against. Like, contra, en contra. Excellent. Yes, Robert. En contra. Entonces, para prevenir una pérdida financiera. Casi siempre ese es el propósito que se busca, ¿sí? Evitar esos riesgos de pérdida. No solo evitarlo, sino en caso de una pérdida. Aquí sigue esta palabra. Miren, manage. Manage. That's it. Un software engineer. ¿Qué hace esta persona? He or she designs and develops different softwares. And that's it. Okay? So, questions about the vocabulary. Preguntas de este vocabulario ahorita. Questions. Okay, if you don't have questions, let me go and check. Sorry. Yes, go ahead. I don't remember this develops is what the meaning of the verb. Mm-hmm. Develop, desarrollar. Ah, okay. Thank you. Desarrollo, desarrollar. Yes. Okay, you're welcome. So let's see. Mm-hmm. Design. Design. Diseñar. Design. Designed. Designs. Fíjense que design está como verbo y como nombre también. Como verbo lo está viendo acá. Diseñar. También puede ser diseño. So design, designs. Excelente. Ok, ¿qué otra palabra nueva o verbo que vimos por ahí? ¿No? Ok, al final les pregunto nuevamente, a ver si nos acordamos del significado. Who is in the class today? Revisemos. Let me see number one in my list. Esperanza Yamileth Hernández. Present teacher. Oh, thank you, Esperanza. Excellent. Evelyn Janet Zapata Archila. Present teacher. All right, thank you. Gilberto Lazo Funes. I am here. Okay, there you go. Janice Olivia Ayala Perez. I'm here, teacher. All right, excellent. Jose Adilson Vázquez García. Present. All right, thank you. Jose Alexander Barrera Magaña. Present, teacher. Excellent. Jose Hernán Cortés Cortés. José Hernán Cortés Cortés. José Remberto Calderón Pacheco. José I'm Roberto. Here. All right, there you are. Thank you. José Roberto. I'm Rebelo. Here. Okay, thank you. Present. José, también. Thank you. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Okay, excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present, teacher. Leslie. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maxi Giovanni. ¿Alguien sabe del compañero? ¿No? Ya segunda sesión que no lo vemos. Le vamos a dar seguimiento al final de la clase. ¿Ok? Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present. Thank you. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Thank you, Nubia. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present, teacher. Excellent. Oscar Enrique Arias Aragón. Present. Excellent. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present. Ok, Salvador, thank you. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Present.
Cindy Alejandra. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present. Present, teacher. Perdón que se me había trabado en la computadora. Ah, ok, ahí está Ale. Ale, muy bien. Y Tatiana también. Excellent, thank you. En Valeria Michelle Monge Valencia. Present. There you go. So, Maxi Giovanni, he's the one that is missing. And José Hernán Cortés. ¿Cuánto pide? Vamos a ver. Bueno, vámonos entonces. Si se fijan, en este caso, en the definitions, probably you could notice. ¿Sí? Tal vez notamos que algunos de los verbos se los puse en red color. ¿Sí? ¿Qué verbos? Keep. Help. La ¿Ah? Mama. ¿Sí? ¿Por qué se los puse entonces en rojo? Ya vamos a descubrir por qué. Tal vez algunos ya conocen esa regla de redacción, pero la vamos a estar presentando. Esos ejemplos van a ser clave para el desarrollo del tema. Ok. ¿Qué dijimos entonces que es el presente simple? What's the simple present tense? It's a structure that we are going to use in order to talk about routine. ¿Sí? Dijimos que vamos a hablar de rutinas. Pero me interesa saber qué tantos verbos conocemos. Entonces, vámonos a una actividad. A speaking practice. Here we go. I want you to take a look at the pictures. And then try to say what is the verb that we are using in order just to review the vocabulary. Okay, here we go. 3, 2, and 1. ¿Qué tantos verbos conocen, clase? Aquí vamos. It's right here. Look what we have here. I have 3 pictures and I have 3 verbs. Picture number 1. What is this verb about? Close. Picture 2. Sleep. All right. Sleep. And? Drink. See, it's excellent. 3 more pictures. Picture number 1. Go. Okay. Go where? Where is he going? Go. Go to the bathroom. Uh-huh. He's going to the bathroom. Like. He liked soccer, right? And? Like soccer. Ah, but listen. And. Stand. Stand. Okay, we have the expression like football. Like is football. It picture number 1, 2, 3? Number three. Go to the WC. Go to the WC. ¿Qué será eso, clase? WC. Baño. Exactly. En algunas ocasiones podrían ver esta forma corta de bathroom. Así ahorita es. Les digo la forma completa de WC. Pero sí, hace referencia a baño. Water closet. Water closet. Creo que nada que ver con baño, ¿verdad? Water closet. Pero hace referencia a el baño. Es un término ya bien antiguo, siento yo. Que ya no se usa. Pero sí, aquí lo están usando. Go to the water closet. Bathroom. So what picture does represent? Number 1, right? One. Drink coffee. Okay, drink coffee. Number 5. That's easy. It's what we do every day, to drink coffee. Coffee. Drink coffee.
Close the window. Close the number window. Number five. Excellent. Sleep. Oh, this is easy. Number five. Up. Stand up. Number three. Okay, drink. Now let's complete. She drinks coffee. Mm-hmm. What is like. He doing? He's like using like. The mm-hmm. Aquí, ¿qué pasó? Like. She doesn't like. Quizá vamos a parar un poquito por acá. She doesn't like. No, porque estaba bien. No crean que estaba mal. Yo les explico por qué estaba bien. Okay. What is this verb about? ¿Cuál era este verbo? Sleep. Okay, sleep. ¿Qué pasa con ella? Recuerden que es la información de ella. ¿Ella le gusta o no le gusta dormir? En este caso, she la estructura correcta es... She doesn't sleep. Do you remember this verb? She doesn't close the window. Do you remember this verb? Go. She goes. Okay, complete. Parte una completa. Wait, las demás nos van a tocar más adelante. What are we going to do? In this case, as you may see, vi que alguien se unió a la sesión, pero no me di cuenta quién. Let me explain you a little bit about the use of the simple present tense. ¿Qué es entonces esa estructura? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo luce? Y dijimos que vamos a presentar ejemplos afirmativos. Affirmative statement. Look what we have here. Affirmative statements using the simple present tense. Cuando hablamos de rutinas en español, in English, we are going to use this type of examples. As you may see, let's start with the affirmative statement. Siempre es muy común ocupar un sujeto. ¿Se acuerdan cómo se le llamaba este tipo de sujeto? A estas palabritas, I, you, we, they. ¿Eran un qué? Subject. Sujeto. Subject. Pronouns. Pronombres. Sí, no son nombres. Entonces, acá siempre damos los ejemplos con pronombres para que se vea esa distinción. All right. Aquí sí debo de tener sumo cuidado. Sí estoy hablando de sujetos. Y aquí ya no los agrupo en singular y plural, not really, sino los voy a agrupar diferentes. Voy a sacar de mi grupo general a la tercera persona, he, she, and it. He, she, and it. Es muy importante que recuerde a esas tres personas, esos tres pronombres, he, she, and it, porque ellos van a llevar una regla de escritura diferente al resto de sujetos. Yes, he, she, and it. Affirmative statements. Cuando hago oraciones afirmativas, ¿sí? Con él, ella y eso,
Necesito al verbo base agregarle una letra S. O en algunos casos, no solo es la S al final, sino agrego una E y una S al final. Ya vamos a ver esas reglas. Look, here we have like the explanation. Third person verbs need the final S in affirmative sentences. Esta regla de agregar al verbo una S al final para la tercera persona solo aplica cuando hago oraciones afirmativas, affirmative statements. Look at examples. I speak Spanish. You speak Portuguese. Okay, como no estoy hablando o utilizando ninguno de estos tres sujetos, que ven en el verbo, no cambia, ¿verdad? Speak, speak. Oh, but look, vean el ejemplo 3 y 4. Sí, aquí ya estoy ocupando uno de los sujetos llamados tercera persona. He speaks. She speaks. Okay. He speaks Italian. She speaks French. Ocupemos otro verbo. Ahora ocupamos el verbo leave. Pasa lo mismo. Voy a separar a la tercera persona, he, she, and it, del resto de los pronombres. ¿Por qué? Porque ellos, en cualquier tipo de verbo que tenga, ya no hablamos del verbo to be, sino del resto de los verbos que existen. Miren, también le vamos a agregar una S. Entonces, hagamos una conclusión para que podamos recordar. Tenemos ahorita oraciones afirmativas, ¿sí? Affirmative statements. Lo único que debo de recordar es que para la tercera persona, he, she, and it, todos los verbos en inglés, todos, menos el verbo to be, todos los verbos, al final, ¿qué le voy a agregar? Una S. Oh, like this. Agreguémosle S. Todos los verbos en afirmativo. O también puede ser esta terminación, IS. Todos los verbos menos el verbo to be van a llevar esta regla. ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto de los sujetos? I, you, we, and they. El verbo no cambia. O no se modifica. Permanece en su forma base. That's it. Okay. Let's see what we have here. Affirmative statements. So, in order to think about this, miren acá, les voy a presentar entonces algunos verbos de acciones que nosotros hacemos todos los días. For example, what do you do every day? ¿Qué hacen todos los días? We probably drink water. In my case, I sometimes stand all day. We sleep. We go to the bathroom. We go to work. We go to the supermarket, probably. We like our job. We like the activities we do. And we close the windows. We close the doors. We close the application. Yes. Entonces tengo aquí esta serie de verbos y necesito que tratemos de traer ideas. ¿Qué hacemos cada día nosotros? Las ideas van a ser redactadas en este orden.
Subject, verb, and complement. ¿Cómo iría entonces? ¿Qué hago cada día? Ocupemos el primer verbo, tomar agua. I. ¿Cuál es el verbo? Drink. Drink. I drink. ¿Y cuál es mi complemento? Water. I drink water. Stand. ¿Cuál es el verbo? I stand. Stand. ¿Cuál sería un buen complemento? I stand. All day. ¿Sí? Trabajamos de pie probablemente. Sleep. Mm-hmm. Otra actividad. Subject. I sleep. Demos un buen complemento, clase. In the bed. Sleep. Mm-hmm. 8 hours. Y puede ser, ajá. O pongamos esa, ¿verdad? Sleep. I sleep. 5 hours. 8 hours. Qué buen complemento. Vamos a ver el verbo go. Que hay muchas, muchas formas de complementar la idea. I go. I go to the kitchen. I go to the kitchen. ¿Cuántas veces al día? Cocina. 3 times. 3 times. Cocina. Kitchen. Voy 3 veces al día. Y no a cocinar, sino a traer comida. I like. ¿Sí? ¿Qué nos gusta? I like. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces cada día? I like. Start in English. Okay. Study English. Close. I close. ¿Qué cerramos? I close the door. We can close the door, the windows. Close the doors. Ok, entonces todos esos son ejemplos de actividades que hacemos cada día. Pero estos son los verbos que tomamos del ejercicio anterior. Drink water, stand, sleep, go, like, and close. I don't know what happened to my camera. Ya vamos a revisar mi cámara, se apagó de repente. Quiero que con la ayuda de sus compañeros pensemos en 7 verbos. 7 different verbs. Y de esos 7 verbos, necesitamos traer ideas similares, ¿sí? Siguiendo este orden, subject siempre va a ser información personal. Por eso, ahorita el único sujeto que vamos a ocupar es I. ¿Okay? Lo que va a variar va a ser en este caso el verbo y el complemento. ¿Okay? What do you do every day? ¿Qué hacen ustedes todos los días? Pensemos, desde que se levantan o probablemente en el trabajo. ¿Qué hacen cada día en el trabajo? ¿Sí? Escribo correos, tomo llamadas, no sé. Lo que ustedes hagan, 7 verbos grupales. Ok, teacher, entonces son 7 verbos como grupo o son 7 individuales. Listen. Necesito 7 como grupo, ¿sí? Para que no se nos extienda mucho la actividad. 7. Think about 7 verbs and you are going to bring those to the class. Okay. ¿Cómo vamos a presentar la actividad entonces? Let me see. Ahorita vamos a enfocarnos en speaking practice, only affirmative statements. Negative, not really.
Affirmative statement. Piensen en siete verbos de actividades que hacen. Redactemos siete oraciones. ¿En qué orden? Subject, verb, and complement. ¿Será que quedó clara la actividad? Is it clear? Do you have questions about the activity? No? Okay. Let's go to work. Hagamos cuatro grupos. Chicos, volvemos cuando ya tengan sus oraciones. 3, 2, and 1. Speaking time. Go, please. 7 sentences. What do you do every day? Oh, there you go. Excellent. Go with your classmates. Okay, amazing. Go with your classmates, please. Siete verbos. Llegamos uno cada uno, digo yo. Okay. Va. Ya se le acabó. Manejar. En español. Manejar. And drive. Nosotros podemos dejarlo en común primero, exponer, yo creo que todos tenemos, que puede ser un verbo en común. Sí, todos chateamos todos los días, entonces mandamos correo o mensaje. Correcto, sí, eso puede ser otro. Vaya. And dry every day. Hola, hola. Ok, soy entonces. ¿Cómo dijo? At, wait. Y dry every day. I dry every. Drive. Mhm. Vaya el otro. I walk every morning. Walk. ¿Crees que me lo repite? Puede ser learn. Walk, el verbo. Puede ser. Uh-huh. I go. I walk every morning. I go. I walk every morning. Pero ya lo puso ella. Morning. 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 Vamos a hacer el trabajo, a la cocina, al baño. Sí. Y nos faltaría uno. Vaya la otra. Ay, yo no sé. ¿Y por qué no las escribimos en el chat? Okay. Yes, that is an excellent idea. Excelente idea, Salvador. Great. Vaya, cada quien. Voy a escribir la mía ahorita yo. Y... Dale. Sent, wait, drive, learn, work, write. Correcto. Siete, va. Correcto. Ahora vamos a armar las oraciones. Ok. Como todas están en afirmativo. Uh-huh. Yo creo que armemos una cada uno. Sigamos ese orden. Somos cinco nosotros, ¿no? Y sigamos okay. Ese orden para terminar. No sé, ¿quién empieza?
Espera, tranquila. Vas a empezar. Tranquila. Espera, Dios. Pero vamos a hacer una cada uno. Empezaba a ver. Sí, andas con todo, andas con todo. Empezaba a ver. A driver to work. I drive there to go to work. I drive to work. Pero lo que pasa es que. No, es que entonces trabajo. No, ahí no, yo ser... conduzco a mi trabajo. I drive to my job. Sería. Ajá, así, cabal. To my job. Porque ese my job es sí, porque... de. Ajá, de. Ajá, de porque ocupación. Work is the work. Va. El verbo, learning, a learn English. Sería, I learn English every day. I eat every day. Yo como todos los días. No vamos a estar usando las mismas. Sí, no, yo pienso que con eat debería decir I eat my breakfast at una hora específica, no sé. O si no, I eat 3 times in a day, por ejemplo. Yo como 3 veces al día. No sé, hay gente que come más o no sé. ¿Qué opinan los demás? I don't know how it's the reunion. Meeting. Reunión es meeting. Miren, ok. Pues es meeting. Yo lo hago cuando tengo las cámaras escondidas. I eat chocolate every day. También puede ser chocolate. Podemos cambiarlo por drinking. I drink coffee in my... Es que ella ya usó ella drink. Drink, okay. Sí. O yo como... chocolates. Pues es chocolate o fruta. Fruit. Si quieren ponerle una categoría, chocolate, fruta, snack. Snack. Okay. I eat snack. Puede ser una galleta o algo rápido. I send a message. Ya vamos a regresar. Nos faltan dos. ¿Cuántas nos faltan? Dos nos faltan. Dos. At work to work era el. Sí. At work to work. Nos faltan dos. ¿Cómo se dice? Tomamos refrigerio. ¿Refrigerio o receso? Break. Okay, I take a break. Yes. Acuérdense de agregarle un complemento. Teacher, is correct. I write the email in the later. I write an email. No escuché lo último. I write an email. The email in the later.
Yes. Yes, it's correct. Si es algo que hacemos todos los días, claro, rutinario. I yes. write the email, so yes. Perfect. Piensen en una malla, casi volvemos al grupo. Excelente. Es guión para adentro. Hello, terminaron, chicos. Grupo número 4, terminamos. No. 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 Ah, pues sigamos trabajando. Okay. Ya casi nos vamos al grupo principal. Chicos, con ustedes estaba Gilberto. No. No. Bueno, que acaba de ingresar entonces. Lo voy a mandar para acá entonces. 4. Ok. Ok. Hola, Gilberto, tuvo problemas de ingresar, Gilberto. Hola, se me apagó la pantalla y me sacó. Podríamos cambiarlo. Me imagino que es será su dispositivo, el Inter. ¿Qué será? No, es que estaba viendo el chat y como no era video, la pantalla se apagó. Me fijé y me sacó. ¿Y en qué grupo estaba? En el 4. Con Cindy, Valeria, Maximiliano. No. Yes. Okay. Le acabo de preguntar si estaba con usted, si usted estaba con ellos, me dijeron que no. Every week. O sea, sí no estaba, literal no estaba. Ya me había salido. Ah, bueno, lo vi de regreso, ya casi terminamos esa actividad. Go, please. Bye. Gracias. See you, Ok, traigamos a sus compañeros. ¿Tuvo problemas, Oscar, con la sala de trabajo? Sí, no me pude conectar, se me acabó el paquete, pero ya recargué. Ah, sí, entonces siempre se va a conectar, me imagino que con datos. Sí, ahorita sí ya estoy conectado nuevamente. Ah, vaya, entonces sí, si usted siempre ingresa con datos... no, quédese aquí en la sala principal, no se preocupe, porque es verdad, consume creo que más datos si se une a la sala de trabajo grupal. ¿Sí? Igual, vaya, mantenga sí. Su cámara apagada para que no le consuma tantos datos. Oiga. Vaya, está bien, vaya, sabe. Atraigamos a sus compañeros de regreso. Here we go. Ok, aquí vienen ya. Let's see. Okay, let's come back. Let's see, what are some of the activities that you do every day? I'm not sure, no sé si nos va a funcionar esta pizarra para todos, pero revisemos. What are some of the activities that you do every day? Let me see. Vaya, he habilitado que cualquiera de ustedes pueda escribir en mi pizarra. Probemos
Sí, les deja escribir para que pongan algunos ejemplos. What do you do every day? Si no, uno del grupo, vamos a escribir, no importa dónde lo escriba. I drink coffee every day. I sleep 8 hours. Vayan dejando aquí sus oraciones. Ahí veo a Leslie. Sí, cuando ustedes ingresan a mi pizarra, tiene que salirles la opción de, hay una barra, ¿sí? No es, si se fijan, es texto que vamos a incluir. Entonces, cuando están interactuando, tiene que aparecer un lápiz que dice pizarra. Cuando le damos a esa opción de pizarra, ahí me aparecen varias opciones. Por ejemplo, selección, texto, el borrador y esas opciones. Traten de ver si pueden hacerlo. Si no, vamos a tener una dinámica diferente para escribir. ¿Sí? Veo que solo ponen un, pero solo, ahí está, excelente. Evelyn, Leslie, vaya. Vayan a escribir sus oraciones, Chris, con el texto, ¿sí? Go, please. Va. ¿Aquí? Ahora te va a decir que... Vamos, don't worry, you can do it. Okay, go. No, a mí no me salió... Vale, los que puedan, no se preocupen. Solo me salió lápiz y marcador. Oh, solo el lápiz y marcador. Le dio en el lapicito que dice pizarra. No sé si les aparece esa opción. Ah, solo pueden crear líneas. Ok, don't worry. Bueno, a mí solo me sale lápiz. Uh-huh. Y lápiz, flecha, color, borrador y guardar. Y le doy en el lápiz, solo me sale lápiz y marcador. Vale, ok. Entonces los que podamos, no se preocupen. ¿Saben qué hagan? Los que no pueden ingresar a mi pizarra, en el chat, vayan dejando sus oraciones para que yo las pueda incluir acá. ¿Sí? Ok. Type it in the chat. Aquí en Zoom, por favor. Zoom, no WhatsApp. Zoom. Go, please. So, I eat my lunch every day. I walk in the morning. ¿Sí? Vamos a tomar varios de estos ejemplos. No se preocupen. Yo después redacto y ordeno todo para que nos quede de una forma más ordenada. Excelente. Go, please. Okay, so write your examples. Yes. Look at the questions. Okay, excellent. Go, please. Keep on writing. Okay, ya vamos a ir a revisar el chat. Don't worry. Ahí veo ya que están escribiéndolas. Excellent. Write your examples, please. Okay. That's it. I send a message. Excellent. I eat snack. I watch the computer 8 hours a day. I write emails every day. I walk in the morning. I learn English every day. Okay. There we go. Okay. So, let me do something. Vaya, vamos a tomar las del chat ahorita.
La voy a ubicar aquí. Excellent. Thank you. Los que nos dejaron sus ejemplos, ya van a ver para qué van a servir. Excellent. So I have so many examples right here. Yes. Here we go. Okay. Get ready with your English notebook. Vamos a ir corrigiendo algunas. Vamos a ir redactando otros ejemplos también, okay? Here we go, okay? Look. Let me write them here. How many examples do we have? Creo que ya van like more than 10 examples. Okay, before we continue, let me read the chat. Revisemos el chat. ¿Qué me pusieron por acá? It says, I drive every day. Okay, excellent, Salvador. Alex, I write a journal. Oh, interesting. Janice, I eat snacks. Perfect. Oscar Acides, I take a shower at 5 a.m. Salvador, I eat chocolates every day. Oh, that's delicious. Esperanza, I cook at 5 in the morning. Excellent. Adilson, he learns English. Okay, Oscar, I read the book every day. Gilberto, I run 5 kilometers every day. I see the TV at night. I read a book. I go to the gym. Maximiliano, hey, that's amazing. I write the email. Okay, Oscar. I drive to my job. I brush my teeth. I wake up at 4. Wow, cuántas actividades rutinarias. Perfect. Vaya. Me quedo con estas para... Las demás las voy a copiar y las vamos a pegar en un documento que les voy a compartir más adelante, ¿sí? Okay, look what we have here. Hagamos algunas correcciones. Number one, ¿qué corrección harían en la número uno? I eat my lunch every day. Habría que quitar capitals. Ajá, capitals and that's it. Pero está perfecta la redacción. Sujeto. Sí. Just capitals. I, verbo eat. Miren qué buen complemento. Look, my lunch every day. Esta expresión me indica que es rutinario, claro, every day. Number two, corrections. Capital, in the beginning. I walk in the morning. Pero me deja como dudas esta oración. Camino en la mañana, ¿hacia dónde o por qué camino? I walk in the morning. Can we be a little bit more specific? Working. In the work? At work? At work, too. En mi trabajo, okay. Work. I learn English every day. Just capital English. In this case, it's okay. English. So? Yes. Yes, it is. I eat a snack. Pero pongámosle más complemento para que no nos quede duda. I eat snack. ¿Cuándo lo comemos? Before the breakfast. I like it. Before the breakfast. El pan dulce. Before the breakfast. Hoy sí, es una idea muy completa. I wait to the bus. For the bus. Complementemos la idea para que no quede una idea suelta. I wait for the bus. How do you complement this idea? I wait for the bus at noon. Okay, en la tarde, cuando ya venimos de trabajar, ¿verdad? I drive. Okay, I write aquí. Corrijamos eso. And, o...
Solo un correo. ¿Quién puso esta? ¿Un correo o correos? ¿Cuántos escribimos? Correos. Right, I guess it's plural, right? I write emails. In my joy. Montgomery at. Sí, o sea, allá en el lugar de trabajo es donde yo los escribo, los redacto, ¿verdad? ¿No? I ate a snack. Pongamos un complemento diferente para esta. I eat a snack. Ya tenemos before the breakfast. During the meetings, durante las reuniones, ¿sí? I write emails every day. Perfecta, solo la puntuación creo que nos haría falta. Wait. This case, that's it. I send a message. ¿Qué tipo de mensaje enviamos? Un mensaje, ¿qué tipo de mensaje? ¿Cómo así? ¿Quién me ayuda con esta idea? I send a message. An important message. I like that idea. I send. Look, important messages. Hoy sí, creo que está más completa esta idea. I watch the computer 8 hours a day. Oh, yes. In my case, this is what I do every day. I watch. Or I keep on working in front of the computer almost 8 or 10 hours a day. Okay? Vaya. ¿Será que todas siguen el mismo patrón? Revisemos. Sujeto, subject, verb. What is this? Complement. Ok, revisemos una más abajo. Subject, verb, complement. Perfect. Esta probablemente. Subject, verb, complement. So that's all right. Todas siguen la misma, el mismo orden. Sujeto, verbo, complemento. Recuerden eso. ¿Qué decíamos entonces de la tercera persona? Third person, he, she, and it. ¿Qué pasaba con estas personas? ¿Se acuerdan lo que les decía? What are we going to add to the verb? We are when going you, to add, yes, when you. When you use the third person, you add S at the final of the verb. Okay. So, ayúdenme con los verbos en la primera persona. I eat, walk. ¿Y aquí cuál es el verbo? What's the verb? Learn. Learn. Continue, class. What's the verb? Eat. All right. Next one. Wait. 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 Next verb. Drive. Drive. Then? Write. 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 And in here, what's the verb? It. Next verb. Right. Right. In here. Okay. Send and wash. You said write, send, and what? Right. Okay. What happened here? Let me select this one. Ahí está. And watch. Ok, para la tercera persona, vamos a ver cómo quedaría. Miren, I eat my lunch every day. Cambiemos de sujeto. She. Look. It. Ya no sería my lunch. No, sería. Sería lunch. ¿Se acuerdan del positivo? Ah, algo le pertenece a ella. Her lunch every day. Lunch every day. Day. Just let me check on that one. Every day. Se fijan aquí, vamos incluso trayendo el tema anterior. Bueno, que este fue de los temas de la clase o de la semana pasada, los posesivos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo expresar pertenencia en inglés? Entonces aquí lo volvemos a retomar. Every day.
Entonces sí, déjenme corregir esto. Every day. Ok, tomemos el segundo ejemplo. Digamos que vamos a hablar de él, ya no de ella, hablemos de él. I walk in the morning at work. Okay. Sería he walks in the morning at work. ¿Qué hace ella? She learns English every day. Vamos, ayúdenme. Learns English every day. Ocupemos he. I eat a snack before breakfast. He eats a snack before breakfast. Creo que suena mejor before breakfast. Sí, no es necesario incluir el ya. Sí, ahí está. Ok, entonces esto es lo que quiero que vean. Oraciones afirmativas, ocupando tercera persona, necesito redactarlo en una forma diferente. Eats, walks, learns, then we have it. And how do I know? ¿Cuáles son entonces las reglas? Se las presento ahorita para que vean cuándo vamos a redactar para la tercera persona el verbo agregándole una S. Sí, porque no solo es una S, puede ser dos terminaciones más. Look, y aquí está. Let's learn about the spelling rules. ¿Yes? ¿Para quiénes aplica entonces toda esta información? It's going to work only with he, she, and it. Estas reglas solo aplican para oraciones afirmativas, negativas, no. Interrogativas, no, solo affirmative, with he, she, or it. Okay. The rule says, if we have a verb ending with ch, sh, ss, x, and o. Si hay algún verbo que termina con esta combinación y ¿qué onda son? 1, 2, 3, 4, 5 terminaciones. Si termina con CH, SH, SS, X, and O. Ya no le agrego solo S, sino look, we are going to add ES at the beginning. For example, I have the verb teach. Teaches. I have the verb wash. Washes. Kiss. Kisses. Fix. Fixes. Go. Goes. Rule number two. Regla de escritura, acuérdense, para tercera persona. If the verb ends with consonant plus Y, we drop the Y and add EIS. Si el verbo termina con esa combinación, consonante más letter Y, consonant letter Y. No es que termine solo con Y, no. Tiene que haber una consonante antes para que aplique esta regla. ¿Sí? ¿Qué hago? Vamos a reemplazar. Drop. Quito. Reemplazo. With drop. Y miren, al quitar esta Y, tenemos que reemplazarla. ¿Por cuál? Por esta letra o esta vocal. I. Y ahora sí. Ya pueden agregar
Yes, I, yes. Tenemos la regla que es la más general. Casi todos los verbos con la tercera persona entran en esta categoría. Todos los verbos que no están incluidos en estas excepciones, solo le agregamos S al final. No importa si terminan en vocal, en consonante, si no están incluidas en esta lista y no terminan con consonante y la Y, significa que van en el resto de verbos, ¿sí? Walk, walks, love, loves, swim, swims, play, plays, sit, sit. Okay, so questions about this. No quiero que nos vayamos a confundir. Vaya, pauso un ratito, los escucho. Preguntas de lo que estoy explicando ahorita. ¿Se va entendiendo qué estoy explicando? Sí, no, esto más que todo, this. Questions about this. Is it clear? Porque ya nos vamos a la práctica, pero necesito saber si se va entendiendo a qué se refiere esta regla de spelling rule. Is it clear? Or not? Yes, coach. Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. And the rest of you? Los demás, ¿quedó claro o no? Yes, yes. Ok, vamos a la práctica entonces. The last practice, última práctica de la clase. Ok. Third person. Ok, aquí está. Quiero que revisen estos verbos que tenemos. And what are you going to do? Nos van a poner en la categoría correcta. ¿Sí? ¿Será que le agregan a este verbo yes, I, yes, o solo agregamos es at the end? Look what we have. Les muestro, van en grupos, luego revisamos con toda la clase. This is what you're going to do. Present simple, third person. Okay? For example, look. Tengo muchos verbos por acá. Tomemos el primero, watch. ¿Ya vieron con qué termina watch? Con sí. Es. ¿Qué es. Agregaba? Yes. ¿Seguro? Yes. ¿Es? Yes. Es. Watching. Es. Yes. Okay. Yes. Yes. Espérense. Tomemos al azar no. Este. Try. ¿Queda claro lo que van a hacer? Revisar el verbo y agruparlo, ¿sí? Listen. Al final, quien esté compartiendo pantalla, trate de tomar una captura, un screenshot y compartirlo en WhatsApp, ¿sí? Vuelvo a pedir ayuda de los chicos que pueden compartir pantalla. ¿Quiénes eran? I guess it was Robert. ¿Quién más era? Roberto. Lore. Evelyn. 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 Sí. Vamos a ver. Ok, Lore se queda en grupo 1. Revisemos. Roberto, lo dije en el grupo 2. ¿Quién más era? ¿Quién me puede ayudar a compartir pantalla? Evelyn, ¿verdad? Sí. Ok, Evelyn. Se va para la sala 3. Sala 3. ¿Quién más? Uno más. At least one more.
se le va. Si no, vamos a dejar tres grupos nada más. Let me see. One. Okay, just give me a moment. Vale, envío el enlace ahorita aquí en Zoom y a WhatsApp, ¿sí? De ahí tómenlo, por favor. Here we go. Ready. Estamos listos. Ready. Yes. 3, 2, and 1. Go, please. Let me send this link right here. Vaya, ya está. ¿La ven? Sí. Yes. Vaya, comencemos así por el primero. ¿Ese para ustedes? ¿Es, Bea? Yes. Es. Ah, ahorita sí. Y sí, yo corriendo. Yo pienso que debería ser uno por uno. Ajá. Ok, yo empiezo, si querés, con reply. Reply is on IES. IES. Okay. No, aquí. No sé qué pasó, me sacó. No, o sea. No. Hola. Hola, hola. Hola, hola. No sé por qué no puedo. ¡Ah! ¿Qué pasó? Me dice mi. Aquí. Creo que eso no fue. Vamos a volver a traerla. O alguien más que pueda compartir pantalla, chicos. Maximiliano, Ale, Esperanza, Oscar. No, yo del teléfono estoy. Ah, pues no, no puede. No. Vamos a esperar, tal vez se une la compañera. Si no, yo les ayudo. Con gusto. ¿Qué se nos hizo? Let me see. Ya no me aparece en la reunión. Where is she? She's gone. Vale, entonces trabajemos. Aquí vamos. Ok. Yo... voy a estarlos escuchando. Vamos, clase. Oscar, Maximiliano y Esperanza. Ustedes me dicen a dónde. Right. Yes. Okay. Relax. Yes. Stop. S. S. Okay. Drive. F. Fly. IES. Okay. No. S. Yes. Try. IES. Okay. Worry. IES. Hurry. IES. Go. ES. Yes. Okay, okay. Pass. Yes. Carry. IES. IES. Copy. IES. 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 Keys.
Yes. Yes. Play. I yes. Okay. 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 Run. Yes. Yes. Reply. I yes. I yes. Yes. I yes. Wash. Yes. 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 Okay. Yes. Oh, push. Yes. Push. Push. Yes. 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 Catch. Yes. Yes. Drink. Yes. Yes. Study. I yes. I yes. Empty. I yes. I yes. Mary. I yes. Dry. Oh, que se me hizo dry. Hasta abajo. I yes. Finish. Yes. Okay, muy bien. Do. Yes. 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 Ah, yes. Yes. Perdón. Okay. Hi. Chain play teacher. Exactly. Eso iba a decir. Play is S. Sí, porque aquí faltan y ya no caben aquí. Entonces, play. Yes. Why? Why do we change this one? ¿Por qué cambiaron esto? Why? Why not in this group? Do you remember? No, it's consonant. It's not consonant. Look, this is vowel. Wow. So no, solo si es consonant aplica. Great. Hike. Yes. Miss. Yes. 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 Cry. Yes. Ah, okay. I see. Miren. It's complete use. Yes. 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 See. Yes. Yes. Fix. Yes. Yes. Rush. Yes. Okay. Belong. Yes. Yes. Love. Yes. Sit. Yes. Yes. Okay, any change or any change that you want to make? No? Ningún cambio, no? Let's see. Okay, si no hay cambios, revisemos. Look. Wow, that was amazing, guys. That was perfect. Okay. You did it great. ¿Cómo sienten entonces practicar las reglas con este tipo de ejercicios? Easy. Sí. Easy, right? Ven que se da la tendencia de recordar. Si veo un verbo que termina, por ejemplo, con SS, SH, con X, ya al ver los verbos creo que recuerdo más rápido la categoría, ¿sí? Yes. Veo que... It's practice. It's practice, it's just practice. Vi que también... El cambio que hicieron de play, no nos confiemos solo porque lleva al final una Y, no. Tiene que haber una regla, consonant and vowel, ¿ok? So great job. Vamos a ver qué okay, tal. Thanks. Let's go back to the room. Relax. No, ese no. Relax, está el morado y pasando abajo. Y ayuda a Luis.
Correcto. ¿Qué pasó? Hey, excelente. Ahí estamos. Ok, let's go back. Volvamos. Participamos todos, pero bueno. ¿Le tomaste la captura? Okay, let's go back to the main room. Okay, here we go, here we go. Probably you didn't finish. Probably you did. Vaya, revisemos para concluir la sesión. It was a very nice Yes, activity. finish. You see, it's just practice, solo es práctica. Yes. Los escucho y todos, everybody, please open your microphones and participate. Okay, here we go. Hurry. IES. Love. S. 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 Fly. IES. Kisses. ES. Okay, kiss. Sit. S. Sits with S. Use. S. 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 Reply. I-E-S. Try. I-E-S. Copy. I-E-S. Okay. I-E-S. Drink. S. 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 Run. S. S. Empty. IES. Watch. ES. Belong. S. S. Drive. S. 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 Stop. S. 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 Carry. IES. Try. IES. No. S. S. C. S. 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 Hike. S. 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 Push. I. Yes. I. Yes. No. Yes. 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 Okay. Play. S. S. Yes. 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 S. 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 Okay. Catch. Yes. Yes. Dry. I. Yes. I. Watch. Yes. Yes. Rush. Yes. Yes. Relax. Yes. Yes. Finish. Yes. 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 Go. Yes. 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 Okay. Right. S. 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 Okay. Miss. Yes. 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 Do. Oh. Do. Yes. 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 Mary. I. Yes. I. Yes. Cry. I. Yes. Worry. I. Yes. And the last one, pass. Yes. 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 Okay. ¿Algún cambio? Any change that you want to make? No? Okay. So let's check the answers. Here we go. 3, 2, 1.
That's it. Wow, that was amazing. So, questions about this exercise. Preguntas de lo que acabamos de hacer. No. No questions? How much time did it take? No question. ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes? 30. All right. Here we go. So I'm going to send this picture to WhatsApp as well. Mañana viene la práctica con estos verbos, ¿sí? No solo nos vamos a quedar con las reglas aisladas. Not really. Oh, ahí enviaron las capturas de pantalla. Thank you for sending those pictures. Les envío la última. Ahí está. So class, thank you so much for completing this exercise. ¿Alguna pregunta, comentario antes que nos vayamos? No. No, sesión número 6. Lo hicimos bien. We did it. We did it. So you can stretch now. Pueden ya estirarse, pararse un poquito y continuar, pues, actividades que tengan pendientes hacer. Clase, vamos a vernos cuándo. When are we going to continue? Tomorrow. What time? The same time. Same time. Same time, ok. El mismo enlace de Zoom también. Así que clase, gracias por el esfuerzo. Nos vemos mañana, ok. Have a good night. See you tomorrow. Bye bye. Good night. See you. Bye. Bye. See you. Bye. 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 Good night. Good night to you. Que de repente esa onda lo saca.